Es mi deseo en esta mañana que Dios te hable de una manera especial. It is my desire that God will touch you in your heart. Como siempre he dicho, puede haber un gran manjar delante de nosotros. As I've said, there can be a banquet in front of us. Pero usted puede quedarse mirándolo nada más. But you can only watch it. Y usted puede admirar qué bonita se ve la decoración de la mesa. And you can admire how beautiful it looks. Y usted puede admirar y quizás decir, esa comida se ve bien. You could probably say how beautiful the food looks too. Usted quizás puede estar apreciando los colores que hay allí en esa mesa. You're probably watching the colors. Y si le preguntan, usted da una opinión muy positiva de lo que está viendo. Ahora, eso entre observar y tirar mano y comer esa comida, hay algo grande diferencia. Now, that between watching and actually grabbing it and touching it, feeling it, there's a big difference. La prueba es que hay personas arriba y personas aquí abajo en esta mañana o en esta tarde. The proof is that we have people upstairs and down here. Y todos los que estamos aquí en este lugar vamos a escuchar el mismo mensaje. And everyone that's all here, we're going to listen to the same message. Pero cada uno de los que estamos aquí venimos de distintas direcciones. But each one of us come from different directions. Cada uno de los que estamos aquí tenemos diferentes experiencias. Each one of us have different experiences. Todos los que estamos aquí estamos pasando por circunstancias diferentes. We have different circumstances. Ahora, cada uno de los que estamos aquí tenemos quizás una actitud distinta. Now we all have a different attitude. Para escuchar la palabra de Dios. To listen to the word of God. Mi deseo es que la mayoría de ustedes salgan con algo. My desire is that everyone here comes out with something. El más pequeño como el más joven, el más adulto. From the smallest to the eldest. Y que usted se atreva a tirar mano a la palabra de Dios. And that you may grab the word of God. Porque es esta palabra la que le va a ayudar a usted ahora mismo. Because that's the word that will help you today. Es la palabra que es respuesta a algo que usted está pidiendo. It's the word that has the answer for everything that you've asked. En esta mañana hemos visto testimonio aquí de lo que Dios hace como producto de la oración. Today in the morning we saw testimonies of these people in front of us here. As a product of prayer. Y hemos visto en esta mañana que este grupo que está aquí no solo oró, pero hizo un esfuerzo humano. And they did not only just pray, all the group that was in front of him, but they also did effort, a human effort. Ellos tuvieron que tocar puertas, ellos tuvieron que hablar con personas, ellos tuvieron que moverse. They had to talk to people, that they had to use their resources, they had to move. Yo no conozco los detalles de cada uno de estos casos que está aquí. I don't know their details. Pero estoy seguro que ellos hicieron cosas, pero descansaron y oraron y hablaron con Dios. And I'm more than positive that they rested and also prayed with the Lord. Y Dios honró su esfuerzo. And God honored their effort. Bueno, esto que está aquí me recuerda mucho de lo que yo voy a hablar en esta mañana, esta tarde. All these people remind me to what I'm going to talk today. Y yo le voy a pedir a usted y lo voy a incomodar por unos segundos. And I'm going to have to make you feel a little bit uncomfortable. I'm going to ask you. Usted se ponga en pie. To please stand up. Y usted va a buscar a dos o tres personas fuera de su banca. And you will have to find two or three people outside from your area. Y va a hacer lo siguiente. And you will do the follow. Usted va a ir y le va a decir a esas dos o tres personas. Go to the persons and. Y usted le va a decir, yo tengo destino, dígale. Yo tengo destino. And go and tell them, I have a destiny. So you have to move. You so you go move. Ahead and tell somebody, I have destiny. You cannot stay in the same place. Move around and look for two or three people. No se quede en el mismo lugar. Busque a alguien, don't dígale. Stay there. Yo tengo destino. Even the young kids. Don't stay there. Move everybody, around. Look for two or three busque people. Busque a alguien. Yo tengo destino. Tell them, I have the destiny. Dígalo, dígalo sin pena y sin miedo. Yo tengo destino. Don't be shy. Say it. I have a destiny. Tengo destino. I have a destiny. Tengo destino. I have a destiny. Vaya conmigo al libro de Josué, de Jueces. Now let's go to the book of Judges. Capítulo
Y vamos a leer en el libro de Jueces. We are going to read on the book of Judges. Pero antes de encontrar el capítulo 6, déjeme preguntarle, ¿cuántos de ustedes tienen destino? Before that, how many of you have a destiny? How many of you? So vamos a hacer en español y después en inglés, ¿ok? We're going to do it in Spanish and then in English. ¿Cuántos de ustedes están seguros que hay un destino y Dios es parte de la ayuda para ese destino suyo? How many of you believe that you have a destiny and God is part of that destiny to help you out? Amen. So, vaya conmigo al libro de Jueces. Let's go to the book of Judges. Y vamos a aprender de la historia de alguien que de pronto usted conoce. We're going to learn about a story of someone that you might know. Que se llama Gedeón. His name is Gideon. Hay muchas cosas. Yo le pido que le puede poner de pie si es tan amable y si eso no le cuesta mucho. To stand up if you don't mind. Yo no soy de los que creo que si usted no se pone de pie, Dios no lo escucha, o si usted no cierra sus ojos, no lo escucha. Pero yo sí soy de los que creo que si al hombre le damos respeto, y a las cortes de este país le damos respeto, y nos quitamos sombreros, y en las cortes de este país hacemos cosas por las banderas, cuanto más por Dios Todopoderoso. I don't think by you standing up, it doesn't mean that God will not hear you. But by you standing up means that you give reference to the Lord. If you give reference to the man here at the courts or everywhere you go and you stand up, why not give it to the Lord of Lords? So vamos a leer los primeros seis versículos. Let's read the first six verses. Aunque lo que voy a hablar va un poco más allá de los seis versículos. Even though it goes on a little more than just those six. So yo le voy a pedir un favor. Cuando terminamos de leer, no cierre la Biblia, se va a sentar, pero con la Biblia abierta. I'm going to ask you after you finish reading the first six Bibles, sit down, but don't close the Bible. Puede sentirse cómodo a leer la escritura y anotar Jueces otra vez, capítulo 6. You can feel comfortable and make a note, Judges chapter 6. Los hijos de Israel, y leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. The Israelites did evil in the eyes of the Lord, and for 7 years he gave them into the hands of the Midianites. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas, y se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Because the power of the Midian was so oppressive, the Israelites prepared shelters for themselves in mountain clefts, caves, and strongholds. Y acampando contra ellos, y pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Whenever the Israelites planted their crops, the Midianites, Amalekites and other eastern peoples invaded the country. Y acompañados contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. They camped on the land and ruined the crops all the way to Gaza, and did not spare a living thing for Israel, neither sheep, nor cattle, nor donkeys. Porque subían ellos y su ganado, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. They came up with their livestock and their tents like swarms of locusts. It was impossible to count them off their camels. They invaded the land to ravage it. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. The Midian so impoverished the Israelites that they cried out to the Lord for help. He preguntado en esta tarde si usted tiene y cree que hay destino sobre su vida. I have asked this afternoon if you believe that you have a destiny. ¿Cuántos de ustedes creen que tienen destino? How many of you believe that you have a destiny? ¿Cuántos de ustedes creen que están caminando en ese destino? How many of you believe you're walking through that destiny? Cuando uno va muchas veces a una dirección, when you're walking towards that direction, hay ocasiones que uno no sabe quizás lo que le espera. Some occasions you don't know what you are expecting from. Y muchas veces debido a lo que nos ha pasado en la vida. And based on what we've gone through life. Diga conmigo vida. Say life. Pero no lo diga con hambre, dígalo con ganas, diga hungry, vida. Say life. Diga otra vez vida. One more time, life. Y muchas veces en la
And sometimes in the life, muchas veces en la, sometimes in the life, nos suceden cosas. It happens. Things happen. Hay cosas que nos desaniman. Things that disappoint us. Hay cosas que vemos muy grande, más grande que nosotros. Things that we see it bigger than us. Quizás ahora mismo usted está mirando a alguien más grande que usted. Maybe right now you're watching at someone bigger than you. Una circunstancia más grande. Maybe a bigger circumstance. Un problema muy grande. Maybe a higher problem. O una circunstancia que no lo deja progresar. Or circumstances that cannot let you progress. Quizás usted está cuestionando por qué no está sucediendo lo que usted quiere que suceda. Maybe you're questioning why isn't it happening what I want it to happen. Necesito que usted se conecte con esta palabra porque esta palabra trae respuesta para usted. I need you to connect to this word because you're gonna get an answer. Yo vengo de Nueva York no entretenerlo, pero darle una palabra que cambie su destino. I come from New York, but I have a word that will change your life. You know, I don't come to entertain you, but to give you a word that will help you and your destiny. No vengo a entretenerlo, pero vengo a darle una palabra para su destino. Y esta escritura es una palabra poderosa. And this scripture is a powerful word. Es una palabra poderosa porque encontramos un problema y encontramos una solución. It is powerful because we can find a solution. We see a problem and we see a solution. Vemos un problema y una solución. Y este problema es interesante. And this problem is very interesting. El problema es, versículo 1, dice que el pueblo de Israel estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. The problem is that on verse 1 it says that they, the Israelites were doing bad before God's eyes. Ahora, si usted tiene la oportunidad de leer esta historia, if you have the opportunity to read this story, va a descubrir que el problema era idolatría. You will see that the problem was idolatry. Y cuando hay idolatría es un problema muy grande. And when there's idolatry there, that's a big problem. Porque Dios no quiere y no le gusta competir con nadie, no porque él pierde, pero es porque él es el único que existe. And God does not want to compete and does not like to compete, not because he's gonna lose, but he does not like it. Él dice, solo yo soy Dios. And he says, only I am God. Y si usted me va a seguir a mí, me va a seguir a mí y no otras cosas. And if you will follow me, you will only follow me, nothing else. Si usted me va a adorar a mí, me va a adorar a mí y no otras cosas. If you will worship me, you will worship me, nothing else. Si usted va a servirme a mí, me va a servir a mí y no a otras cosas. If you will worship me, serve me, you will serve me, nobody else. Pero muchas veces en la vida, mientras nosotros estamos creyendo que servimos a Dios, but during life, when we're thinking that we're writing to God, apartamos nuestra mirada de nuestra relación con Dios. We take away our eyesight. Y creemos que tenemos mucho tiempo por delante. We think we have enough time. Creemos que no nos vamos a morir ahora. We think that we're not gonna die right now. Pensamos que tenemos todo acomodado. We think we have everything all set. ¿Cuál es tu destino? What is your destiny? Pero muchas veces mi destino está aquí. Many times my destiny is right here. Yo estoy aquí. And I'm here. Y entre mi destino y yo, meanwhile, our destiny, hay idolatría. There's idolatry. Hay cosas que a Dios no le agrada. There's things that God does not like. Hay cosas que Dios no quiere y no aprueba. Things that God does not want, does not approve. El gobierno de pronto lo aprueba. The government approved it. Tus amigos lo aprueban. Your friends approved it. Tu madre lo aprueba. Your mother approves tus it. Tus familiares lo aprueban. Your family approves it. Tus compañeros lo aprueban. Your colleagues approve it. Esa mujer que duerme contigo lo aprueba. And the person right with you is approving. Pero Dios quizás no lo aprueba. But God does not approve it. Y lo chistoso de esto es, and what's even more funny about que el día que tú tengas que darle cara a cara a Dios, when you come face to face to God, tu mujer no te va a poder defender. Your wife cannot defend you. Tus amigos no te van a poder defender. Your friends cannot defend you. Tu familia you. No te va a poder defender. Your family cannot defend you. Tu pastor you. No te va a poder defender. Neither your pastor. Yo no te voy a poder defender. I cannot defend you. Es la sangre de Cristo. Is the blood of Jesus Christ. Que es derramada por ti. That has healed you. Que te lleva a reconocer. That takes you to recognize. Pero al mismo tiempo es la decisión que tú tomas. But at the same time it's the decision that you make. ¿Qué vas a hacer entre tu destino y Dios? What will you do between your destiny and God? ¿Qué vas a hacer con eso que no agrada a Dios? What will you do with
God is not okaying it. ¿Sabe qué hizo Israel? Do you know what Israel did? Ellos, dice el texto, que empezaron a cultivar, y como venían tres naciones y le robaban todo. They started cultivating Israel, and the enemies stole everything. Por 7 años. For 7 years. Número de perfección. Perfect year. Dios levantó el surco de protección. God lift his circle of protection sobre Israel, towards Israel, y permitió, and allowed, que tres naciones vinieran y le robaran todo. That three nations will come up to Israel and steal everything from them. Todo lo que entraba por aquí, that everything that will come to their pocket, salía por aquí, will come out through the other pocket. Que el esfuerzo de su trabajo fuera en vano. That the strength of their work will be in vain. Es lo que el enemigo quiere. That's what the enemy wants. Él se deleita cuando eso sucede. He loves it when that happens. Pero lo chistoso de la cosa es, but what's even funnier about que es el mismo Dios, that same God, que levanta el surco de protección, that lifts up that circle of protection, para que el esfuerzo de tu estudio, so that your efforts of that study, que el esfuerzo de tu trabajo, the effort of your work, que el esfuerzo en este país, the effort of this country, entre por aquí, can come here, y salga pocket, por acá, and come out on this other pocket. ¿Sabes por qué? And you know why? Porque hay algo. Because there's something. Entre el destino de Dios. In between God's destiny. Y tú. And you. Y es algo que no agrada a Dios. And it's something that God is not okay with. Pero como Dios te ama. But since God loves you. Como Dios te quiere. God likes you. Él dice, yo voy a tratar con tu contigo. He says, I will treat with your destiny. Y yo voy a permitir que otros vengan y estorben tu caminar. And I will allow others to come and destroy where voy you're going. Voy a permitir circunstancias que te incomoden. I'm going to allow circumstances that you will feel uncomfortable. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? What did the Israelites do? Durante 7 años se acostumbraron a que les robaran. For 7 years they were used to people stealing from them. Pero ellos tenían destino. But they had a destiny. Había una palabra de destino sobre ellos. It was a word of destiny for them. Era el mismo Dios que estaba con ellos desde el principio. It was the same God that was with them from the beginning. Era el mismo Dios que levantó la protección. The same God that lifted up the circle of protection. Era el mismo Dios que los estaba mirando. The same God that was watching them. Y era el mismo Dios que no levantaba ni un dedito para protegerlos. The same God that was not lifting not even one finger to protect them. Que permitía que otros vinieran y le atormentaran su vida. That allowed the enemies to torment el primer año, usted dice, eso es culpa de mi papá. The first year you can say, well, that's my father's fault. El segundo año usted le echa la culpa a su mujer. Maybe the second year you can blame your wife about it. El tercer año le echa la culpa al gobierno. Maybe the third year to the government. El cuarto año le culpa al apellido suyo. Maybe the fourth year to your last name. Pero para el quinto año, but by the fifth year, usted dice, algo está raro aquí. You start saying, there's something wrong here. Yo soy nación de promesa. I'm a promised land. Yo tengo un destino que Dios tiene para mí. I have a destiny for me. Yo no me puedo quedar sentado y volviéndome barrigón en una banca de una iglesia. I can't stand there and just getting fat. Yo no puedo venir a una iglesia y escuchar a un varón domingo tras domingo y seguir la misma cosa. I cannot hear a pastor Sunday through Sunday and going through the same things every day. Tarde o temprano tengo que reconocer qué es lo que hay que no agrada a Dios. Sooner or later, I'm gonna have to recognize what God is not okay with. Tarde o temprano tengo que tomar esta palabra y ponerla en mi cara. Sooner or later, I'm gonna have to grab the word and put it in my face. Tarde o temprano esta palabra tiene que hacer algo en mi corazón. The word has to do something in me. Pero in my si heart. Yo no permito. But if I don't allow si it, yo no reconozco if que I hay recognize algo, it, si yo no reconozco que hay algo allí, if I don't recognize there's something entre there, mi destino y yo, in between my destiny and me, Dios tiene que tratar con nosotros. God has to treat with entonces us. Dios trata. So God treats with us. Usa circunstancias. He uses circumstances. Usa la misma vida que tú estás the viviendo. The same life you're going through. Hasta que lleguen 7 años, es decir, un trato de perfección. Until 7 years go through donde that perfection. Tú tienes que cansar. Well, you have to get tired of it. Pero ¿sabes cómo trató Israel con este trato de Dios? You know how Israel deal with this treat of God? Ellos quisieron acostumbrarse. They got used to it. Hicieron tres cosas. They did three things. Construyeron. They constructed. Fortalezas. Fortresses. Se escondieron en cavernas.
They hid in caves. Y se escondieron en cuevas, es decir, subterráneas. And they hid in under caves. Se escondieron. They just start hiding out. Cada vez que venía el enemigo, every time the enemy used to come, a destruir el esfuerzo de ellos, to destroy the effort, se escondieron. Of the Israelites, they will eat. Edificaron fortalezas. They will build up fortresses. Eso es lo que hace mucha gente hoy en día. That's what a lot of people do en nowadays. En vez de reconocer qué es lo malo que están haciendo delante de Dios, instead of recognizing what they're doing before se han God, acostumbrado a que le roben. They've got used to being stolen. Lo que es de Dios que ha dado ustedes. What God has given you. Y yo te voy a decir algo. And let me tell you something. Ellos estaban contentos porque tenían un pedazo de maíz y un pedazo de animales y cuestiones allí. And they were happy because they had food to eat and many things. Como algunas veces nosotros mientras tengamos aquí, pero es que Dios quiere que tú tengas más. Like some of us, we say, well, I'm okay with it, but God wants you to have Dios more. Dios quiere tiene algo grande contigo. God wants something big with y you. Y no se trata de que tú seas millonario, sino que tu vida en sí vale muchísimo y él quiere hacer algo contigo. And it's not about you being a millionaire, but it's about you doing something que tú that God conozcas wants to do something y entiendas que hay cosas que a él no le agradan. And that you recognize there's some things that God does not like. ¿Pero qué hacemos? But what do? Construimos cosas. We construct fortresses. Tenemos ataduras en la mente. We have things that are tied up. Conceptos donde nos escondemos. Concepts where we hide. Ah, Dios no es así. God is not like that. Ah, eso es de viejo. That's old. Ah, muy fanático. That's too much. Ah, yo tengo mucho tiempo. I have a lot of time. Ah, yo soy un muchacho de 15, 14 años. I'm only 15. Ah, ya. Otros no se esconden en eso, pero se esconden en cuevas, se some meten. Don't hide like that, but they also go under the caves. En vez de lidiar con Dios, que Dios les ayude a lidiar con el enemigo. Instead of dealing with God and asking for God's help, viven una vida escondiéndose. They hide under the caves. Cada vez que viene el enemigo, se esconden. Every time their enemy comes, they hide. Después que el enemigo viene y le destruye todo su esfuerzo. And after the enemy comes and they destroy everything they've done. Ellos salen otra vez. So now that they come out. Yo espero que usted esté entendiendo lo que yo estoy diciendo. I hope you understand everything I'm telling you. Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. Israel was doing bad before Dios God le quita la protección. He took away the protection. Por 7 años. For 7 years. Ellos trabajaban. They work hard. Y venían 3 naciones. They would come 3 nations. Más grandes que ellos. Bigger than them. Y les robaban todo. They would steal everything. Le destruían todo. They would destroy everything. Y cuando ellos venían, se escondían. And when they would come, they would hide back en fortalezas. Again. They would build fortresses. En cuevas. In caves. Y en cavernas que habían en montañas. And under caves in the mountains. La pregunta que yo le tengo a usted en esta mañana, en esta tarde es. The question that I have for you today is. ¿Dónde se está escondiendo usted? Where are you hiding? ¿En qué concepto se está escondiendo usted? What concept are you hiding ¿qué vida usted está viviendo? What life are you living? Que cada vez que viene algo usted se esconde. Every time that something comes, you hide. Porque no ha querido reconocer que hay algo. Because you do not want to recognize there's something. Que Dios quiere cambiar. That God wants to change. Y que usted tiene que confesar. And that you have to confess. Hasta que llegó un momento. There will be a moment. Que era tanta la cosa. There is so much. Y esto fue lo que Dios hizo. That this is what God did. Los arrinconó. He started crowding them, putting them in a corner. Y al séptimo año. And by the seventh year, dice el versículo 6, verse 6 says, Israel clamó a Dios. Israel claimed God. ¿Qué hizo? Le tomó a Dios 7 años. It took God 7 years. Para que Israel pudiera clamar a Dios. So that Israel can claim God. Para que Israel no se siguiera escondiendo. So that Israel would not hide anymore. Para que Israel se cansara de que otro le robara su bendición. So that Israel can get sick that others are stealing yo away no sé them. A quién yo le estoy hablando en esta tarde. I don't know who I'm talking to this pero afternoon. Yo creo que Dios tiene algo grande para usted. But I know God has something big for you. Y si usted no lo cree, yo lo creo que lo tiene para mí. If you don't believe it, I know that God has it for me. Dios me ha bendecido. God has blessed me. Dios me ha prosperado. God has prospered Dios me. Me ha ayudado. God has helped me. Pero todavía creo. But I still believe. Que hay más. There's more. Que hay más. There's more to come. Que hay más. There's more. Que hay más. More. Que hay más. And there's more. Más almas. More, more, más more. Almas. More souls. Más lugares. More places. Más talleres. More workshops. Más clínicas que hacer. More clinics to más make. Alcance. More, more things. More reach out. Y cuando ellos clamaron, when the Israelites claimed, la palabra en hebreo ahí clamar no es
The Hebrew word claim. No es. It's not. It's not. It's not. Porque hermano, si usted le van a meter un tiro, usted no va. Ay, por favor. No, no. If you're gonna kill yourself with a gun, you're not gonna. No me de un tirito. Somebody's gonna shoot you or anything like that. You're not gonna be begging or pleading to them not to shoot. Usted va a gritar, usted va a rogar. Scream, you're gonna run. Usted va a hacer lo que dice el boricua, poner el pellejo sobre el piso. And you got... Es una expresión de Puerto Rico. Poner la carne, el pellejo, dejarlo tirado en el piso. Okay, you're gonna just put your flesh on the floor. You're just gonna do whatever. La madre que van a ver que le van a matar a un hijo no viene. Ay, por favor. If your mother seeing that the child is gonna be killed, then they're gonna be begging. No, no, no. Yo please. Conozco la madre hispana y todas las madres que están aquí. Si a usted le van a quitar un hijo, usted. ¡Ah! If they take away your child, you're gonna be like, what? No. O usted va a ser la madre. Disculpe. You're gonna be the mother that's gonna be like, oh, I'm sorry. Esa fue la actitud de Israel cuando that se vio cansado por 7 años. The enemies came up to them. No vino al Señor. Señor. I don't come to God and tell him, God. Estoy cansadito de 7 años. I'm so tired que of these todo errors. Me lo robo. Of all these errors. Que pierdas tú tu casa. If you lose your house. Que tú pierdas tus casos, tus carros. Your cars, everything you have. Que pierdas tú tu salud. Your friends. Tú me vas a decir que vas a venir. Señor. You're not gonna be like. No, usted se cansa. You will get y usted tired. Dice, estoy cansado. And you're gonna say, I'm sick and tired. Y usted va a clamar. You're gonna claim to God. Esa palabra en hebreo es esa gente sacó una oración. In Hebrew, it means clamar a Dios. Claim with your soul to God. Se acordaron de Dios. They remember God. ¿Y qué respondió Dios? Le mandó un profeta. And what did God answer? Le mandó un profeta. He sent them a prophet. Y esto es lo que le dice el profeta. And this is what the prophet los said. Textos que ustedes no leyeron. The text that you versículo 7, see. Versículo 8 verse le dice 7 and 8. Dos cosas. Two things. El Dios de ustedes. Your God. Dios Jehová. God, the Lord. De vuestros padres, de los antepasados. Of your ancestors. Los protegió y les proveyó. And provided you. Cuando los sacó de Egipto, él los protegió when y les proveyó. From Egypt, they protected, he ¿sabe por qué you? Le respondió eso? And you know what he told porque them that? Ellos le estaban echando la culpa a Dios. Because the people of Israel were blaming God for whatever. ¿Cómo sabemos eso? How do we know that? Porque más adelante cuando el Señor se le aparece a Gedeón, lo que Gedeón dice es, ¿dónde está este Dios? Through the story, if you read it, the people of Israel blame God, and how do we know that? It's because Gideon asked God, where is this God? Eso que dicen nuestros padres que él hizo algo grande, ¿dónde está? That what our father said that God did big things. Where is it? En más, si usted lee los versículos 9, 10, 11, cuando Gedeón habla, él empieza diciendo, ah. If you read verse 9, 10, 11, Gideon says, ah. Él no dice como en queja. Diga conmigo. Ah, 1, 2 y 3. He says, ah. Él dijo, ¿qué? Say it with me. He says, what? ¿Dónde está ese Dios? Ese Dios. Where is that God? Eso es puro cuento. That's not true. Mira que hemos tenido 7 años pasándole. ¿Dónde está ese We've Dios? We've been through 7 years and where is that God? I don't see it. ¿Cuál es la respuesta que Dios da? What was the answer that God gave? La primera respuesta que Dios da es que siempre nos va a mandar a alguien. He will always send us someone. Que te va a recordar qué hizo en el pasado. He will remind you what you did in your past. What he did in the past. What he did in the past. Y él te va a recordar, yo proveí y todavía proveo. And he will remind you, I provided and I will still provide you. Y él te va a decir, yo protegí y todavía protejo. And he will remind you, I protected and I will still protect you. Pero el profeta le dice, ustedes hicieron lo que no es correcto delante de Dios. But the prophet told them, you did something wrong that was not good before God. Y como Dios los ama, él permitió esto para que usted volviera a Dios. Since God loves you so much, he allowed all of this to happen so you can come back to God. Mi pregunta en esta tarde es, now my question this afternoon is, ¿quién se está escondiendo? Who is hiding? ¿Quién se está cansando? Who's getting sick and tired? ¿Quién está diciendo yo no quiero seguir así? Who is saying I don't want to be like this no yo more. No quiero que mi esfuerzo sea en vano. I don't want all my strength and efforts to be vain. Reconozco que hay destino. I recognize there's a destiny. Mi pregunta en esta tarde es, my question this afternoon is, ¿quién en esta tarde acepta el mensaje de Dios? Who
accepts the message of God today, el cual es yo te protejo, which is I protect you, yo te proveo, I will provide lo hice con tu generación anterior, I deal with your ancestors, y lo voy a hacer contigo, and I will still do it with pero you. Hay un asunto que tenemos que hablar, but there's something that we need que to hay ídolos about. There's things. Que hay ídolos. There's idols. Que hay cositas que tenemos que hablar. There's things that we have to talk about. Pero yo quiero ayudarte. But I want to help you. Y lo próximo que el Señor hace para ayudar a Israel the es next thing God does to help Israel levanta a Gedeón. He lifts up Gideon. Y se le aparece debajo de un árbol. And he appears in front of un árbol. A tree. Y ese árbol es dura 1,000 años, puede vivir y es grande, grande y bueno para la madera. And that type of tree lives for up to 1,000 years and is really good wood. Y él viene y se le aparece a Gedeón que está cuidando su trigo. God comes and Gideon is building his fleece. Yes. Y mientras él está trabajando, while he's working with his fleece, este hombre viene y le habla a través del ángel de Jehová le habla a Gedeón y le dice, God talks to Gideon while he's working in his fleece. Vaya conmigo al versículo para que vea lo que piensa el Señor de usted. Go to the verse so you can read it. Y ya terminamos, pero mire lo que dice el versículo 12. Verse 12. Ahora, quiero decirle lo que significa el nombre de Gedeón. Let me tell you what Gideon means. Antes de seguir, dígale a la persona que está a tu lado, te están hablando. Tell the word next to you. God dígale, is talking Dios to you. Te está hablando, dígale, God Dios te está hablando. Talking to you. Y yo quiero que se vuelva y le diga, este mensaje es para ti, dígale, este mensaje es para ti. Tell him, this message is for you. Y usted se regrese y le dice, y para usted también, dígale, para tell usted the one next to you. Okay. God is talking to you. ¿Cuántos han entendido hasta ahora lo que yo he dicho? How many of you have understood what I have said? Vamos a ver la parte final de este mensaje. Now let's watch the last final part of this message. Parte de la respuesta era Dios levantar a alguien. Okay. Parte de la respuesta part era Dios levantar a alguien. Was God lifting up someone. Y yo creo que en esta tarde Dios va a levantar gente aquí. Some God will lift up people here. Que va a ser respuesta para un pueblo que cree que Dios se le olvidó de ellos. It will be the answer for a people that thought God has forgotten about que them. Ellos piensan que Dios se olvidó de ellos. People that think that God has forgotten them. Gente que piensa que Dios ya no los protege. People that think that God is not protecting them anymore. Pero Dios te va a utilizar a ti. But God will use you. Repita conmigo, levante su mano y diga Dios. Stand up and say God. Dios. God. Me va a usar a mí. Will use me. Ahora voltee a la persona y le dice, te fija. Dios me va a usar. Dígale. And tell him God will use me. Dios me va a usar. God will use me. Ahora, mire cómo habla el Señor. Yo quiero que usted vea que así como Dios vio a Gedeón, Dios lo ve a usted. Pay attention how God sees Gideon. Mire lo que Dios piensa de usted. Look what God thinks about you. Versículo 12. Verse 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Verse 12. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. ¿Qué era el concepto que Dios tenía de Gedeón? What was the concept God had about Gideon? Valiente. A strong warrior. Esforzado. A strong, mighty warrior. ¿Cómo te está mirando Dios? How is God watching you? Te está mirando, eso es lo que él piensa de ti. You? Ahora, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Now, what was Gideon doing? No era un vago. No era un vago. He was not a fool. He was not lazy. Lazy. Él era una persona que a pesar de estar ahí metido y que le robaba las cosas, él seguía trabajando. He was a person that it doesn't matter how many people were stealing to him, he was still working hard. ¿Y a quién es el que Dios va a buscar? And who does God will call? ¿A quién es el que el Señor va a levantar? Who is God gonna lift up? Gente que a pesar de lo que está pasando. People that no matter what they're going through. Son responsables. They're responsible. Están haciendo algo. They're doing something. No son perezosos. They're not lazy. No están ahí esperando. They're not waiting for something. A Gedeón, Gideon, también querían robarle su cosecha. They wanted to steal his crops. Pero too. Él lo hacía por un ladito. But he will put them away in y estaba side. Pendiente que la gente allá viene. He paid attention when their enemies come. ¿Sabe qué significa el nombre de Gedeón? What does Gideon means? Cortador de árbol. It means God will contend. No, cortador de árbol, el que corta madera, el que corta árbol. He who cuts the tree. Tree. Eso es lo que significa el nombre de Gedeón. ¿Dónde se le apareció el ángel? Debajo de un árbol bueno para la madera. Where did the angel of God appear in front of Gideon? On the wood
on the tree. ¿Y cómo le llama? Varón esforzado. And how did he call them? Mighty warrior. Valiente. Pero mira cómo Gedeón se miraba a sí mismo. How does Gideon will see? Gedeón tenía un autoestima muy bajo. He had a very low self-esteem. Como algunos de ustedes en esta mañana, like en esta tarde. Most of you. Que usted cree que Dios lo puede usar, pero usted You think God can use you, but you don't believe it so much. Del Salvador. Me from a savior. Yo de from Salvador. From El Salvador. Yo de yo catracho, from Honduras. Yo que me divorcié o yo que I got divorced, que fallé antes. And that I failed. Yo que he metido cuatro patas. Me that I failed so many times. Yo que fui a la universidad. Me. Que fui a la universidad. That I went to the university, college. Yo que soy linda. Me that I'm beautiful. Yo que soy fuerte. Me that I'm strong. Yo que solo tengo hijo y no tengo esposo. Me that I only have children, I don't have a husband. O yo que estoy sola o solo. Me that I'm by myself. Mire cómo respondió Gedeón. Versículo 13. This is how Gideon answered. Verse. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, y Jehová está con nosotros. Versículo 13. Porque ¿quién nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: Nos sacó de Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de esta gente? And Gideon said, Oh, pardon me, my Lord. Gideon replied, But if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all his wonders that our ancestors told us about when they said, Did not the Lord bring us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and given us into the hand of the Midianites. En otras palabras, lo que Gedeón estaba diciendo, ¿tú crees que yo soy valiente y esforzado? ¿De qué sirve eso? In other words, what he was saying was, you think I'm a mighty warrior, so what does it matter? Si Dios se olvidó de nosotros. If you forgot about us. Él no sabía que era el mismo Dios hablándole. He didn't know that it was God talking to him. Esto es lo que me llama la atención. This is what really grabs my attention. ¿Qué pasa cuando Dios nos habla? What happens when God talks to us? Y nos dice algo bueno. He tells us something good. Porque alguien clamó. Because someone prayed. Y quiere ayudarte a salir. And he wants to help you. Para alcanzar tu destino. To reach your destiny. Nosotros inmediatamente le echamos la culpa a Dios. We immediately blame God. Y Jehová, Gedeón le echó la culpa a Dios. And like Gideon did, he Pero blamed ¿cómo God. Trató Jesús, el ángel aquí Dios con él? But how did God deal Próximo with versículo, mire lo the que next dice. Verse. Dice, y mirándolo Jehová le dijo, ven, coge tus fuerzas y salvarás a Israel de las manos de los madianitas, no te envío yo. The Lord turned to him and said, Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. And am I not sending you now? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? So what is God going to do? Tú que estás diciendo, no, yo que no, na. You're saying there, no, not me, no. Dios te va a mirar. God will free you. Dios te mira hoy. God is watching you. Dios no se rinde a ti. He's not laughing. He don't give up. Él no se rinde. He's not giving up. Él dice, yo quiero usarte. I want to use you. Ve. Go. Yo te envío. Ve. I am sending you. ¿Y qué hace Gedeón? And what does Gideon say? Otro segundo A dice, ah. Four seconds. Conmigo. Uno, dos y tres. Ah. Say it with me. Y mira lo que empieza a decirle, dos excusas verdaderas. And this is what he starts saying. Two excuses, two true excuses. Mira el versículo 14 lo que dice. Verse 14. 15, mire lo que dice. 15. Entonces le respondió, "Ah, Señor mío, ¿con quién salvaré yo? ¿Con que yo voy a salvar a Israel? No, no, no. He aquí que mi familia es pobre de Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre." So Gideon says, Ah, pardon me, my Lord, Gideon replied, but how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. ¿Sabe qué es lo que está diciendo él? Tú no me puedes usar. You know why is he blind? You cannot use me. Porque tengo dos razones, Dios. Because I have two reasons. Ah. You want me to send you? Tengo dos buenas razones. You want to send me, but I have two good reasons. Número uno. Number one. Soy pobre. I'm poor. Mi familia es pobre. My family is poor. De pocos recursos. Really poor resources. Y número dos. Number two. Yo soy el menor de muchos hermanos.
I am the smallest one of the youngest one of my brothers. Para usted y para mí eso no es excusa, pero para un judío sí, lo voy a explicar por qué. That was no excuse, but for a Jewish back in the day, yes it was. Porque el que tenía más privilegio era el hijo mayor. Because the one that had the best privilege was the eldest. Si el que tenía más honores o recibía herencias o todo primero era el hijo mayor. Whoever had the more inheritance, more honors, was privileged. Y si tú eras el menor de aquí que te tocara algún privilegio, if you were the smallest, once you get that privilege, oof, se tenía que morir todos los hermanos que estaban arriba. All his brothers had to die first. Entonces Gedeón dice dos excusas. So he gives God two excuses. Tú me estás mandando, pero yo no creo que tú me puedes usar porque número uno yo no tengo. You're sending me, but I'm gonna give you two excuses. One, I don't have money. Yo creo que tú solamente usas la gente que tiene. I only think that you use people that you have. Y dos, and two, no tengo oportunidades. I don't have opportunities. No tengo chances. I don't have a chance. ¿Y Jesús qué le dice? So y, what does perdón, Jesus, ¿y Dios qué le dice? What does God say? Yes. Yes. Sí, no te voy a usar. Of course not, I'm gonna ¡qué cosa buena! That's good. No, mira el próximo versículo que read Dios the le next dice. Verse. Dios todavía insiste. He still insists. Y mire, 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 mire lo que dice. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. The Lord answered, I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive. Pastor Néstor, ¿qué es lo que usted está tratando de decirnos? Pastor Néstor, what are you trying to say? Que Dios tiene la mirada puesta en ti. That God has his eyes on you. Y que hay destino en ti. And that there's a destiny in you. Y que Dios te quiere usar. And that God wants to use you. Y que tú eres respuesta a un pueblo que no está haciendo lo que agrada a Dios. And that you are an answer to what God believes that you are doing y good. Y que tus excusas no son más grandes que el propósito de Dios. And your excuses are not any bigger than what God has for que you. Que tus limitaciones no son más grandes que la fuerza de Dios. Your limits are not bigger, stronger than God's strength. Pero lo que Dios quiere, but that God wants, es que tú reconozcas, that you recognize, qué haces que no le agrada a él. What are you doing that doesn't is he's not okay que with? Que tú le clames a él. That you have to claim. Y que tú reconozcas que él sí provee y él sí protege. And that you have to recognize that he protects and he will provide you. Y que tú sepas que él está mirando en ti a alguien valiente y esforzado. That he's seeing in you and someone strong. Aunque estás gastando esa energía en otro lugar. Even though you're trying to be faithful in another way. Aunque estás gastando eso que Dios te ha dado en otro lugar y no es en esta even casa. Even though you're wasting your time somewhere else, not here. Pero Dios te dice este domingo. But God is telling you. Dios me trajo de Nueva York para decirte este domingo. But God is telling you this Sunday. Te quiero usar en esta casa. I want to use you here. Te quiero usar en esta comunidad. I want to use you in this community. Quiero más salvadoreños. I want more Salvadorians. Quiero más hondureños. More Hondurians. Quiero más guatemaltecos. More Guatemalans. Quiero puertorriqueños. Puerto Ricans. Quiero costarricenses. Costa Ricans. Quiero colombianos. Colombians. Quiero dominicanos. Dominicans. Quiero mexicanos. Quiero nicaragüente, quiero venezolano, quiero boliviano, quiero argentinos, uruguayos, paraguayos, quiero de todo hasta panameño. I want everything and everyone. Y tú. And you. Y quiero hasta americanos. I want even Americans. Y quiero italianos. And Italians. Quiero brasileros. Brazilians. Quiero portugueses. I want Portuguese. Quiero guatemaltecos. I want Guatemalans. Quiero ecuatorianos. I want Ecuadorians. Quiero chilenos. ¿Cuántos dicen amén? Pero es usted. But if you, la respuesta. You have to give an answer. Yo tengo que terminar. I'm going to finish. Porque esto es una serie. Pero esto es una serie. This is a series. Pero ¿cómo termina más adelante la historia? But how does the story end? Para que tú veas que Dios no se rinde con usted. So that you can know that God is dealing with you. Varias veces Gedeón dijo Gedeón gave many excuses. Ah. Pero cada vez Dios dijo no. Many times God. Eres valiente. No. You are strong. Eres esforzado. Give strength. Tus excusas no son límites para mí. Are no limits. Son verdades, pero no son límites. It's true, but they're not limits. Y yo te voy a usar a ti. And I'm gonna use you in a way. Que este curso, esta cosa grande. That I'm gonna do so many great things. Los vas a derrotar como a uno solo.
And you will destroy porque each yo, one Jehová, of your weaknesses. Porque yo, because Jehová, I am God. Estoy contigo. And I am with you. Y voy a ir contigo. And I will go with you. ¿Y sabe qué pasó? And you know what happened? Gedeón tuvo que ponerle como tres pruebas más al Señor. Gideon had to even give three more tests to God. Y cada vez que él le puso una prueba más para ver si Dios estaba con él, every time that he put a test cada to God, vez Dios le respondió. God will answer him again. Y le dijo, yo quiero que and tú he vayas. Will tell him, I want you to go. Y al final, and at the end, le dio un ejército. He gave him de 300 personas. He gave him an army de 300 personas. 300 people. Que sacó de un pueblo de 23,000 personas. He took out those people from a country of 23,000 persons. Y tomó 300 personas. He grabbed 300 people. Le dio trompeta. He gave him trumpets. Le dio unos cántaros y unas velas. Unas ollas y unas trompetas. Trumpets and some pans. Y se fue a donde estaba el otro ejército. And they went to their enemies. Y lo que a mí me llama la atención es what really grabbed que los rodeó por todos lados. That they were surrounded. 300 rodearon 300 a miles y a miles surrounded de their enemies. A miles de ellos. And the enemies were thousands of them. Y ahí fue Gedeón y dijo, and that's where Gideon said, hagan lo que yo hago. Do what I do. Dios está conmigo. God is with me. Y empezaron a tocar trompetas. And he started sounding those trumpets. Era el medio de la noche. At midnight. Y empezaron a hacer ruido. Pra, and started making noise with the pans. Se levantaron miles y miles. They lift up the enemies, thousands and thousands. Se asustaron. They got scared. Y se empezaron a matar los and unos they started a los otros. Killing themselves in between. Y así. And like this. Y in así. And like y this. Así. Y así. And like this. Demoró más Dios convencer a Gedeón que lo que demoró la victoria. Historia que Dios le dio a Gedeón. It was quicker for God to convince Gideon than what the victory was. So termino leyendo un versículo para que te pongas en pie. Póngase en pie. You may stand up. Para orar con este versículo. So we can pray through this verse. En el capítulo 7. On chapter 7. Gedeón ya estaba a punto de victoria. Gideon was about to gain victory. Ya le ha puesto tres señales, ya Dios le ha hablado todo lo que yo le he dicho y con todo y eso. He gave God three tests and él todavía all se that, sentía inseguro. He was still feeling insecure. Y lo último que el Señor hizo fue esto. And the last thing that God did was, no olvide nunca esto que voy a leer. Don't forget what I'm going to tell you. Versículo 9 del capítulo 7. Verse 9 of chapter 7. Y aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Get up. During that night the Lord said to Gideon, get up, go down against the camp because I am going to give it into your hands. Y si tienes temor de descender, baja tú y Fura, tu criado, al campamento. If you are afraid to attack, go down to the camp with your servant Pura. Esto fue la última ayuda que Dios le dio. This was the last help God gave him. El que vivía desanimando, esto fue el último empuje. The last push God gave him. Parte del empuje fue todo lo que yo expliqué. Part of the push was everything that I already explained. Y otra cosa que no expliqué, tres pruebas que él le pidió al Señor, tres señales que Dios se las cumplió. Three tests that I did not explain what was it, but three more tests that he que el Señor le respondió. That he requested and God answered. Y ya lo último. And at the end. A punto ya de entrar a batalla. About to come to victory. El Señor le dice. God tells him. Lee versículo 11. On verse 8. Y oirás tú que hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderás. Verse 11 says, al campamento y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. And listen to what they're saying. Afterward, you will be encouraged to attack the camp. So he and Pura, his servant, went down to the outpost of the camp.
Y los madianitas y los malecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langosta en multitud, y camellos eran innumerables. And 12, como la arena que está en el mar, así era la multitud. The Midianites, the Amalekites, and all the other eastern peoples had settled in the valley, thick as locusts. Their camels could not more be counted than the sand on the seashore. Así usted puede ver el enemigo. Big. That's how you will see the enemy. Así que usted puede ver el retro. Big. That's grande. Pero mira lo que escuchó. That's how you will see you. De una gente que no ama a Dios. That's how you will see your witness. Y esto es lo que voy a declarar yo hoy. And this is what I'm going to declare. Que no solo Dios le va a hablar a usted y decirle usted es esforzado y valiente. That God will not only just talk to you and tell you to strengthen yourself. Que no solamente Dios va a escuchar tu clamor. But not only God will only listen to your prayers. Que no solamente Dios te va a recordar de que Él es sí provee y sí protege. But not only He will remind you that He will protect you and provide you. Que no solamente Dios no va a aceptar tus excusas, sino que te va a escuchar, pero no le va a hacer caso a tus excusas. But not only He will listen to you and listen to your excuses, but He will not pay attention to that. Y que no solamente el Señor te va a mirar y te va a decir, voy a ir contigo y como un hombre vas a conquistar la ciudad que Dios te ha dado. And He will tell you, I will go with you, and as a true man, I will conquer that city with you. Y no solamente tú le vas a poner señales y Él te las va a responder, como tres señales que no expliqué esta mañana, y Él lo va a responder para decirte estoy contigo. And not only you will also give Him more signals and He will answer them back to you and He will show you that He's there with you. Pero va a usar una cosa que es una cosa grande. But He will also use one thing that it's big. Y es los próximos versículos. Mírelo. And the next verses. Y dice, y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hacia el campamento de Madiá, y llegó la tienda y la golpeó de gran manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Midian en nuestras manos. Verse 13 says, Gideon arrived just as a man was telling a friend his dream. I had a dream, he was saying. A round loaf of barley bread came trembling into the Midianites' camp. It struck the tent with such force that the tent overturned and collapsed. His friend responded, this can be nothing other than the sword of Gideon, son of Joash, the Israelite. God has given the Midianites and the whole camp into his hands. When Gideon heard the dream and its interpretation, he bowed down and worshiped the Lord. He returned to the camp of Israel and called out, get up, the Lord has given the Midianite camp into your hands. Dividing the 300 men in... Está bien ahí. Escuche esto. ¿Sabe qué es lo que yo veo ahí? Know what I see there? Que si Dios tiene que utilizar a un inconverso, escúcheme bien. If God has to use a non-believer, si Dios tiene que utilizar a un impío, if God has to use a non-believer, alguien en tu universidad, alguien en tu trabajo, alguien en afuera de tu familia, someone from your outside, from your family, from y your va, escuche lo que va a pasar, va a venir y te va a decir, and he's gonna come up to you, he's gonna tell you, eres una mujer diferente. You are a different woman. You are a different man. I see God in your life. I see that there is a calling in your life. What I'm saying today is that God is going to use people that don't know Him, people that don't worship Him, and they are going to come and talk to you and tell you, I see that there is something in your life. I see that there is something different in your life. I see abilities. I see gifts. I see the presence of God of you. Let me tell you, God has to use even people that don't believe in Him to speak to you. To be the last drop so you can get up
and get courageous and go and do the will of God, he will do it. Si Dios, yo traduzco esto, tiene que levantar, aunque sea un impío en tu familia, en tu universidad, en tu colegio y allá afuera, que te diga: veo a Dios en tu vida, veo talentos en ti, veo una gracia, veo que Dios está contigo, veo que eres una mujer que echas para adelante, veo que eres un hombre diferente. Si Dios tiene que utilizar a alguien que no adoras como tú, que no sirves como tú, que no es miembro de una iglesia como tú, para hablarte, como lo último que tiene que hacer, lo va a hacer para que tomes fuerza y te levantes y vayas y conquistes lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos dicen amén? If you say amen. So cierre sus ojos. Please close your eyes. Y yo voy a orar y yo paso aquí adelante. And I will pray. Regáleme 3 minutos. Give me 3 more minutes. Para orar con usted. Voy a levantarte.